gustaría pisar la luna? Yo lo hice, y aunque todos dicen que fue un acto heroico, no me resultó sencillo hacerlo. Pasé mucho miedo, pero claro, ¿quién no se asustaría cuando estás en medio de la nada, en el vacío entre tu mundo y el satélite que siempre le acompaña? Fue una misión para demostrar al mundo de lo que éramos capaces, pero el proceso para conseguirlo podría asustar al hombre más valiente. ¿Quieres saber cómo lo hice? Mi historia comienza mucho antes de aquel viaje hacia la eternidad de la historia. Nací el 5 de agosto de 1930 en una pequeña ciudad de Ohio llamada Wapakoneta. Crecí rodeado de campos y cielos infinitos, y quizá fue ese horizonte inacabable lo que sembró en mí la curiosidad por mirar hacia arriba. A mí no me gustaba jugar con balones o cochecitos. A mí me gustaban los aviones. Cuando tenía 6 años, mi padre me llevó a ver una exhibición aérea, y fue ese día, mientras un avión surcaba el cielo, cuando supe que quería formar parte de aquello. Aprendí a volar antes incluso de aprender a conducir. A los 16 años ya tenía mi licencia de piloto. Era un adolescente embaucado por el misterio de entender cómo se sostenía una máquina en el aire, cómo el hombre podía desafiar la gravedad y volar como un pájaro. Mis estudios en ingeniería aeronáutica en la Universidad de Purdue fueron una extensión natural de esa pasión. Soñaba con contribuir a la ciencia del vuelo, con diseñar, probar, entender. Pero el destino tenía otros planes para mí. Cuando la guerra de Corea estalló, fui reclutado como aviador naval. Tenía apenas 20 años cuando me encontré pilotando un F-9F Panther sobre un territorio enemigo. Una vez fui derribado y tuve que eyectarme cayendo sobre un arrozal enemigo. Aquella experiencia me enseñó que el coraje no es ausencia de miedo, sino la decisión de avanzar a pesar de él. Después de la guerra regresé a Purdue y completé mis estudios. Y luego ingresé al Comité Asesor Nacional para la Aeronáutica, la actual NASA. Allí encontré el lugar donde mis sueños y mi disciplina podían encontrar un propósito. Como piloto de pruebas en Edwards, viví años intensos y peligrosos. Volé el X-15, una máquina que rozaba la frontera del espacio, capaz de ascender más allá de los 60 kilómetros de altitud y alcanzar velocidades que desafiaban la imaginación. En 1962, cuando la NASA anunció la selección de nuevos astronautas, no imaginé que aquel sería el camino que me llevaría más allá de la Tierra. Fui elegido como parte del segundo grupo. No había garantías, pero sí ilusión. El programa espacial era un desafío técnico, humano y filosófico. En aquellos años, la competencia con la Unión Soviética era feroz. Ellos habían lanzado a Yuri Gagarin al espacio, y nosotros teníamos la responsabilidad de demostrar que también podíamos hacerlo. Mi primera misión en el espacio fue Gemini 8, en 1966, junto a David Scott. Era un vuelo destinado a probar maniobras de acoplamiento orbital, lo que era un paso crucial para llegar algún día a la Luna. Y lo logramos, pero el éxito se convirtió en crisis en cuestión de segundos. Tras el acoplamiento, uno de los propulsores se quedó atascado y la nave comenzó a girar y a girar violentamente. La aceleración era tan intensa que empezamos a perder la visión. Conseguí desacoplarnos manualmente y logré recuperar el control con los propulsores de reentrada. Volvimos a casa vivos, pero con la lección aprendida de que el espacio no perdona errores. Aquella experiencia me enseñó algo esencial. Incluso en medio del caos más absoluto, la calma puede salvarte la vida. 3 años más tarde, fui designado comandante de la misión Apolo 11. Era 1969 y el objetivo era claro: alunizar. Hicimos un entrenamiento extenuante como no te puedes imaginar. Pasábamos meses y meses simulando fallos, emergencias, maniobras imposibles. Cada botón, cada protocolo, debía grabarse en la mente como un reflejo automático. Practicábamos en simuladores que replicaban la gravedad lunar y en aviones que descendían en picado para ofrecernos apenas unos segundos de ingravidez. Recuerdo muchas noches de estudio, de discusiones con los ingenieros, los repasos interminables con Buzz Aldrin y Michael Collins. Éramos 3 hombres, 3 destinos entrelazados por una misión que trascendía a cualquiera de nosotros. Sabíamos que el riesgo era inmenso,
Había listas de procedimientos para cada posible imprevisto, incluso para la muerte. Estaba incluso planificado que si no podíamos regresar, el presidente Nixon daría un discurso que sería leído al mundo, anunciando que nos quedaríamos para siempre en la luna. Pero no nos importaba. Estábamos decididos a intentar pisar la luna, aunque nos costase la vida. El 16 de julio de 1969 amaneció despejado en Cabo Cañaveral. Cuando me dirigí al Saturn V, la inmensa columna blanca parecía un monumento a la ambición humana. Más de 110 metros de altura, tres etapas, millones de litros de combustible. Subimos lentamente, paso a paso, hasta la cápsula que sería nuestro hogar durante las próximas semanas. Me acomodé en mi asiento izquierdo, Buzz a mi lado y Michael detrás de nosotros. Las listas de chequeo se sucedían una tras otra. Comunicaciones, presurización, oxígeno, sistemas electrónicos. Todo debía funcionar con precisión quirúrgica. A continuación, el conteo regresivo. 30, 20, 10. Cuando faltaban 3 segundos, sentí el rugido del Saturn V. Era un sonido tan profundo que se sentía más con el cuerpo que con los oídos. La nave comenzó el ascenso. Lento al principio, pesado, y luego cada vez más ligero, como si la Tierra se resistiera a soltarnos. Cuando atravesamos las nubes, el cielo se volvió negro. Mirábamos por la ventanilla y vimos cómo la curvatura del planeta apareció bajo nosotros. Y por un instante, sentí que la humanidad entera estaba contenida en aquel globo brillante suspendido en la nada. 3 días después del despegue, alcanzamos la órbita lunar. Collins se quedaría orbitando en el módulo de comando, mientras Buzz y yo descenderíamos con el módulo lunar, el Eagle. El momento del descenso fue una prueba de nervios. La computadora del módulo comenzó a emitir alarmas porque el sistema estaba sobrecargado. Por unos segundos reinó la incertidumbre, pero la voz del control desde Houston nos confirmó que podíamos continuar. A medida que bajábamos, el polvo lunar comenzaba a levantarse. Yo miraba el indicador de combustible. Apenas quedaban 30 segundos de reserva y tenía que encontrar un lugar seguro donde posarnos. No podíamos dejar que la nave tocara suelo en una zona rocosa. Y entonces tomé el control manual. Los latidos de mi corazón se aceleraron, pero finalmente el Eagle se posó suavemente sobre la superficie lunar. Houston, aquí base tranquilidad. El águila ha aterrizado. En ese instante el tiempo se detuvo. El silencio era total. No había viento, ni aire, ni sonidos. Solo sentía la respiración contenida del mundo que nos observaba. Buzz y yo nos preparamos para salir. Me enfundé en el traje, revisé cada sistema, cada anclaje y cada cierre. Y finalmente, la escotilla se abrió. Entonces descendí lentamente por la escalerilla metálica. Fue una sensación increíble. Apreté el interruptor de la cámara montada en la nave para grabar el momento. Bajé un peldaño más. Miré el suelo gris bajo mis botas. Y entonces, con una calma que no era ausencia de emoción, sino de culminación, pronuncié las palabras que marcarían la historia. Es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. Al apoyar el pie en el suelo lunar, sentí una mezcla de asombro y serenidad imposible de describir. La superficie era fina, polvorienta, como ceniza compacta. Cada paso dejaba una huella nítida, y sabía que esas marcas permanecerían allí durante siglos. Miré el horizonte. No había color, no había atmósfera, solo un vacío inmenso y bello. Podía ver la Tierra suspendida sobre el cielo negro, un punto azul y blanco donde estaban todos a los que amaba, a todos a los que alguna vez existieron. En ese instante, comprendí lo frágil que era nuestro hogar, lo pequeño y a la vez lo inmenso que podía ser el espíritu humano. Colocamos instrumentos científicos, una bandera estadounidense y una placa que decía: aquí, hombres del planeta Tierra pisaron por primera vez la Luna. Julio de 1969, vinimos en paz en nombre de toda la humanidad. Estuvimos más de 2 horas caminando por la superficie lunar, recolectando muestras, observando. Cada movimiento estaba calculado, cada palabra medida, pero dentro de mí había una tormenta de emociones. El regreso fue igualmente delicado. Despegamos del módulo de descenso, dejando atrás parte de la nave que nos había llevado hasta allí. Nos acoplamos de nuevo al módulo de comando, donde Michael nos esperaba.
cuando dejamos la órbita lunar, miré por última vez aquel paisaje. No sabía si la humanidad volvería, pero sabía que, de algún modo, ya nunca seríamos los mismos. El trayecto de vuelta fue silencioso, reflexivo. Reingresamos a la atmósfera terrestre el 24 de julio. El calor del escudo térmico convertía a la nave en una esfera incandescente mientras descendíamos. Y finalmente, cuando los paracaídas se abrieron sobre el Pacífico, supe que estábamos de regreso en casa. Al ser rescatados por el USS Hornet, cuando se abrió la escotilla, el aire húmedo y salado me pareció el aroma más hermoso del mundo. Habíamos cumplido el sueño de generaciones, pero lo más extraordinario fue descubrir que, al mirar hacia la Luna, el hombre había aprendido también a mirar hacia sí mismo. La hazaña no era mía, ni siquiera solo de mi tripulación. Era el resultado del esfuerzo de más de 400.000 personas, ingenieros, técnicos, científicos, soñadores. Cada uno había puesto una pieza en ese rompecabezas que llamamos progreso. Después de Apolo 11, no volví al espacio. Decidí servir desde la enseñanza. Nunca busqué la fama. No me gustaba la atención. Prefería el silencio de las aulas, de los talleres y de los aeródromos. Mi vida se volvió más tranquila, pero nunca dejé de mirar al cielo. A veces, en noches despejadas, salía al jardín, levantaba la vista y miraba la luna. Muchos me preguntaron qué sentí realmente cuando pisé la luna. Y siempre respondí lo mismo. No fue orgullo, ni triunfo, ni siquiera miedo. Fue humildad. Sentí que había representado a toda la humanidad, a cada niño que mira el cielo y sueña con volar. Sentí el peso de millones de años de evolución, de curiosidad y de imaginación. Mi nombre es Neil Armstrong, y si algo aprendí al mirar la Tierra desde aquel mundo lejano, es que no hay viaje más grande que el de regresar a casa. ¿Y tú? ¿Irías a la Luna?